Bueno, pues igual comenzamos. Este es el podcast Perspectivas Psicológicas. Yo soy Sicomar Susano y te puedes presentar, colega. Sí, claro. Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico. Aquí estamos una vez más contigo, Marta, en esta sección de perspectivas psicológicas. Claro, y tenemos pues un tema muy particular, muy interesante, que pues es el tema del amor y la autoestima, así lo denominamos. Parece que es una relación atemporal que nos incumbe a todos en algún punto. En esta ocasión, si me permití preguntarle a ChatGPT, ¿no? Esta posibilidad de qué temáticas se pudieran abordar. La realidad es que en otras ocasiones ya hemos tocado algunas de las temáticas que propuso, ¿no? Pero de igual forma me menciona, por ejemplo, que se pudieran ser o analizar frases de amor, ¿no? Que a lo mejor pudiera ser un punto. Desmitificar los mitos del amor romántico, ¿no? El tema de la media naranja o temas como que por ahí. Mencioné también las fases de amor. Fases del amor era la primera, ¿no? De estas etapas del enamoramiento y demás. En ese aspecto también pudiera ser el amor propio y la autoestima, que a lo mejor sí era parte pues, de lo que habíamos convergido en mencionar. Relaciones tóxicas, me parece un tema importante, ¿no? O lo que se conoce actualmente como relaciones tóxicas. Y desde luego la comunicación en pareja, amor y cultura, que también es otro tema que se me hace interesante, porque de algún modo pues, se llama diferente en los diferentes países, en diferentes culturas, ¿no? Aquí mismo en México, en diferentes poblaciones, pudieran amar de una manera diferente. Y también menciona la psicología del desamor, que pues claro, también pudiéramos ahí como que rozar alguna temática. Amor y tecnología, ¿no? Que pudiera ser también un tema de cómo se conocen hoy en día las parejas. Y por ahí amor y salud mental. Y pues claro, menciona entrevista con expertos, pero sí, veo que por ahí te llamó la atención. ¿Qué podrías decirme de estas temáticas? ¿Consideras que sí, sí pudiéramos por ahí rayar en algunas? Sí, pues de hecho esto es lo que manejamos en psicoterapia, ¿no? De alguna manera. Siempre es importante. De entrada, algo que se trabaja mucho, pues es cuando viene una pareja o alguno de los dos por la situación que están viviendo en su, a lo mejor una problemática de pareja, pues es todo lo que trabajamos, ¿no? De alguna manera, obviamente lo vamos puntualizando de acuerdo a la situación personal, ¿no? O cuando viene la pareja, pues igual, ¿no? Y una de las bases para que una relación funcione, pues definitivamente es el amor. Hemos hablado ya de comunicación, de emociones, de motivación. Incluso por ahí tenemos un podcast de relación de pareja, ¿no? Entonces, ya se han tratado algunos de los temas que mencionaste, los hemos tratado y ahora pues nos vamos a enfocar de lleno, ¿no? Y obviamente pues la autoestima, que sería el amor propio, ¿no? Entonces, también es una temática bien importante. Si vamos a hablar de amor, pues no es un amor hacia los demás solamente, sino también es de dónde tenemos que empezar, ¿no? El amor propio. Claro, y que al final de cuentas me parece que tocar el tema del amor en sí, pues nos conlleva a pensar en un otro, ¿no? Siempre, en todo momento, hasta cuando pensamos en un amor propio es pensar en nosotros como ese alguien en quien depositar amor. Es decir, no es como que sea automático y sepamos de manera consciente que tenemos que darnos amor todo el tiempo, ¿no? De hecho, es por el motivo que tenemos que dividirnos como si fuéramos un otro y le llamamos amor propio, ¿no? Y a ese otro es al que sí cuidamos, al que sí procuramos darle detalles, y es cuando aprendemos a amarnos a nosotros mismos, ¿no? Hay muchas especulaciones de que si, de estas especulaciones que mencionan que si vivimos en diferentes estados y demás, y ahí medio, ¿cómo se llaman? Los terraplanistas y todo esto, y una de ellas a lo mejor es que si vivimos en un sueño, una de esas especulaciones, y tal vez pudiera ser el motivo pudiera ser que muchas veces no nos alcanzamos a ver como un yo propio, ¿no? O sea, un yo en esencia, sino que siempre nos tenemos que dividir, ¿no? Y es que la sola cuestión de que dualizamos todo, ¿no? O sea, si hay negro, hay blanco, si hay mal, hay bien. Entonces, toda esta cuestión de dualizar todo, pues nos lleva a tratar de entendernos como alguien ajeno a nosotros, porque es imposible vernos hacia adentro, ¿no? Y cuando medianamente vemos algo, nos espanta o nos sorprende, ¿no? El solo hecho de meditar, de repente como que sí te extravía un poco hacia qué es lo que estás viendo. ¿Estás viendo sueños o te estás viendo a ti mismo? Lo mencionaba yo la otra vez con respecto a la voz, ¿no? De repente cuando uno empieza a escuchar su voz, pues no se reconoce a sí mismo, o sea, no dices, ah, mira, este es Omar Susano, ¿no? Sino que de repente escuchas una voz que parece ajena, parece un otro. Ya con el tiempo, conforme vas escuchando ese, ya la vas haciendo más familiar y dices, ah, este es Omar Susano, ¿no? Pero en realidad, pues muchas veces tiene que pasar mucho tiempo para reconocerte en una grabación, por ejemplo. Entonces, a ese punto hoy pareciera como que hasta el amor se tiene que dividir para entenderse que nos tenemos que cuidar, ¿no? No es como que sea algo natural entender que somos ese del que estamos hablando, ¿no? No sé tú cómo veas esa parte, colega. Sí, de hecho, bien interesante esto que mencionas, porque pues es la base del psicoanálisis, precisamente, ¿no? Esta parte de cómo se explica
explica en la teoría psicoanalítica el amor, ¿no? Porque no tiene, vamos a ponerlo así, no hay así como un tratado específico del amor, de acuerdo al psicoanálisis freudiano. Ya en otro tipo de psicoanálisis sí lo hay, ¿no? Por ejemplo, Adler, Jung o incluso el arte de amar, ¿no? De Erich Fromm, ajá. Entonces ellos sí como que ya se ubican más ahí, o incluso Melanie Klein, ¿no? Que trata el amor, pero ella se ubicó mucho en lo que es el psicoanálisis en la etapa infantil, ¿no? Entonces hay mucho tema ahí de dónde agarrar, pero en el psicoanálisis freudiano parte de lo que es el narcisismo, ajá. Cuando el niño va creciendo, digamos que él sabe que es el centro, ¿eh? El egocentrismo, el cómo la mamá se encarga de reforzar esa parte, y a lo mejor un poquito más adelante iremos desmenuzando un poquito más lo que es la teoría, ¿no? Del psicoanálisis, pero enfocada también en este aspecto al amor. Pero de entrada Freud tenía, digamos, una de sus teorías o de sus temáticas era que el ser humano para salir adelante, para sentirse, llegar a plenitud o algo así, necesitaba mucho lo que era una parte del amor y la otra era el trabajo. Ajá, eran así como dos temáticas muy importantes para que una persona pudiera estructurar su personalidad y pudiera salir adelante y ser una persona plena, ¿no? Manejaba precisamente esas dos, situaciones, el amor, que puede ser el amor propio y el amor hacia los demás, y lo que es el trabajo, ¿no? Una persona funcional, una persona que tiene actividades, cosas que hacer y que tiene objetivos, ¿no? Entonces, esto que mencionas en automático me lleva a esta parte de cómo se ve el amor desde la perspectiva psicoanalítica freudiana, colega. Claro. Y al final de cuentas, bueno, cuando uno empieza a buscar, ¿no? Definiciones de amor y demás, pues te das cuenta de que siempre, te repito, es como amar a un otro. Al final de cuentas, una definición como tal, pues eso sería como que es buscar una conexión emocional o se puede describir como un sentimiento, porque ya ves que emoción y sentimiento es diferente en cuanto al tiempo. La emoción supuestamente es a corto plazo y el sentimiento es a largo plazo. Entonces, cuando definimos a La lo mejor amor, intensidad. tenemos que hablar de la intensidad, La del intensidad. tiempo, que podemos sentir algo por alguien o por algo, ¿no? Y no necesariamente nada más hablan de amor romántico o de amor en pareja, ¿no? De repente también se puede hablar amor de la patria, ¿no? El amor por hermanos, el amor a los padres y muchas definiciones que desde luego que irán saliendo, pero al punto que voy es que al final de cuentas el ser humano por naturaleza es un ser sensible, ¿no? De naturaleza y que siempre ha pensado en amar, ¿no? Los griegos, a lo mejor una de las grandes definiciones, pues era el amor a la sabiduría, ¿no? Que al final de cuentas se veía mucho en estos griegos, en el sentido de que se podía amar, mientras más sabías, más amabas, ¿no? Y en realidad, pues, había hasta una ideología ahí en medio de que se amaba la sabiduría, pero se amaba a tu maestro, ¿no? Porque él era el que te enseñaba. Y se decían muchas cosas, ¿no? De que según esto, todos los aprendices, ¿no? De Aristóteles o demás, pues había como que un cierto amor al maestro, ¿no? O se suponía que por ahí iba esa temática, ¿no? Y además era un tipo de amor que solamente se podía dar entre ellos, porque al final de cuentas ellos eran los sabios de la comunidad, ¿no? Y desde luego, en la parte popular, pues desde luego había temas más carnales, ¿no? O sea, la gente amaba carnalmente, amaba teniendo relaciones. Se habla mucho de este tema del amor de reproductivo, ¿no? De que solamente se concibe el amor si se tiene hijos de por medio o cosas por el estilo, ¿no? También se puede llegar a mencionar y a criticar al amor que conocemos y al que todos damos por válido como un amor heteronormativo, ¿no? Así que hoy en día ya bajo los términos actuales de género, heteronormativo porque de algún modo privilegia o se busca un amor entre hombre y mujer, ¿no? Por eso la cuestión de hetero, ¿no? Y ya no como una búsqueda de un amor, digamos, homosexual, no se toma tanto en cuenta. De hecho, te das cuenta, las relaciones que se rigen o por las cuales se busca que se rija la sociedad, pues tienen que ver con papá, mamá e hijos, ¿no? Y a partir de ahí entonces el amor se concibe a partir de eso. O en su defecto también de algo que pudiera hablar, así como nada más introductoriamente, pues podría ser de que el amor muchas veces se concibió sin la opinión de la mujer, ¿no? O sea, literalmente creo que la opinión de la mujer ha sido reciente, ha empezado a participar en estas cuestiones de definir el amor, porque en el pasado pues solamente se pretendía amar a una mujer que no tenía ninguna función, ¿no? O sea, que no hacía nada, que no tenía que hacer nada, o sea, solamente era la mujer rescatada por el príncipe, ¿no? Pero ya en la actualidad pues se habla de mujeres que participan económicamente en su familia, en el tema financiero de la casa, mujeres que también ya se les da el punto de vista de que ya de que cuidan una casa, un hogar,
que son cuidadoras en el caso de las que se quedan en casa, o que son trabajadoras que se tienen que ir a trabajar y entonces ya tiene participación, ya sea un abuelo o un cuidador, o a veces hasta el cambio de roles que puede ocurrir, ¿no? De los papás, el papá hombre cuidando en casa, quedándose como amo de casa, y la mujer yéndose a trabajar, ¿no? Pero entonces, todos estos cambios, y durante mucho tiempo se tuvo el concepto de amor, pues por lo que se conocía, ¿no? Los hombres trabajando, las mujeres quedándose en casa. Eso fue a lo mejor a partir de ahí que se pensó en el amor, y a partir de ahí se dieron muchas definiciones. No sé si hasta aquí, a lo mejor tú quieras ampliar o mencionar algo, colega, respecto a esto. Sí, porque me vino a la mente ahorita que te fuiste, ¿no? Así que te transportaste en el tiempo, colega, te fuiste hasta los griegos, ¿no? Cómo ellos trataban de concebir el amor a partir de algo físico, ¿ajá? De algo fisiológico incluso, ¿no? Interno, pero como que ellos tenían la idea de que tenía que ser algo físico, ¿ajá? Por lo que ellos manejaban en ese entonces, ¿no? Los humores, los temperamentos, todo eso. Pero fíjate que ahorita lo que me vino a la mente cuando te fuiste a los griegos precisamente es algo que hasta la fecha manejamos, ¿no? Y que se menciona por ahí, el amor platónico. Ajá. ¿Te acuerdas de cómo está ese término que hasta la fecha está muy asentado, ¿no? Ahora se le da como un matiz a eso de amor platónico, como un amor imaginario, un amor ideal, algo que a lo mejor ni siquiera se puede lograr, ¿no? Como que se le da ese tinte, pero en su momento Platón lo que trató de hacer fue que el amor tenía que ver con el aspecto mental, con el aspecto afectivo, ¿no? No lo manejaba así tal cual, pero él sabía que había algo más que meramente el aspecto físico o fisiológico. Entonces de ahí se me viene a la mente eso. Y ya después se viene una etapa, por ejemplo, si nos vamos así por etapas del tiempo, en cuanto conseguimos el concepto de amor, viene una etapa bien importante que incluso se llama el romanticismo, ¿no? También, ¿te acuerdas cómo se hablaba del romanticismo? Que obviamente ya es un amor ideal, ¿no? Que ya es esto que mencionas al último, esa parte de algo que tiene que ver con el sentimiento, con el afecto, el ideal de todo bonito. Por eso es el romanticismo, ¿no? O la etapa medieval que también se manejaba el amor así como de la princesa, esto que mencionabas, ¿no? Llegaba el caballero por ella y la rescataba, que todo eso pues lo vemos mucho en las películas de Disney, ¿no? Que maneja mucho ese tipo de amor medieval en el que el caballero llega a rescatar a la princesa y se enfrentan a los peligros y todas esas cuestiones, cómo ha ido el amor ahí cambiando, ¿no? Hasta que finalmente llega la etapa esta de 1890 y tantos, 1900, principios de 1900, donde se le enfoca al amor ya desde el aspecto psicológico, donde podríamos decir que empiezan a hacer esta parte de la psicología del amor, donde ya se da una connotación más amplia, más o menos así como lo que es el afecto, lo que es la sexualidad, todo ya en conjunto, cómo tiene que ver. Entonces, bien interesante todo esto que mencionas. Yo lo vería así, ¿no? Como etapas, ¿no? Del amor a través de la historia, pero sí se me vino bien a la mente esto del amor platónico cuando fuiste a los griegos, ¿no? Como ellos lo querían ver en el aspecto físico y Platón llegó y dijo, no, hay algo más, ¿no? Hay algo que tiene que ver con una situación de, a lo mejor no mencionaba la palabra sentimiento, afecto, pero ya iba por ahí el asunto. Ya después se romantizó demasiado todo y finalmente cuando llega este aspecto de la psicología, que la psicología empezó a cobrar mucha fuerza a finales de 1800, a principios de 1900, ya podemos hablar de que ahí surge lo que ahora conocemos como amor, ¿no? Ya sus bases vienen de ahí. Como te digo, yo pues normalmente me baso en las teorías psicoanalíticas, ¿no? Pero pues también obviamente ahorita las corrientes cognitivas, cómo le dan nuevamente, como ya hemos platicado en otros podcasts, cómo es una especie como de ciclo, ¿no? En el que ahora pareciera que las neurociencias están tratando de llevar todo el aspecto psicológico y mental una vez más al aspecto fisiológico, lo que hicieron los griegos hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, así como que verdaderamente a veces hasta se pregunta uno, ¿no? Si está uno avanzando o estamos retrocediendo, ¿no? Y repitiendo, y estamos otra vez en ese ciclo de todo llevarlo al aspecto fisiológico. No creo que sea el camino, pero bueno, esperemos no se vayan por ahí las neurociencias, ¿no? Aterrizarlo nada más en el aspecto fisiológico, neurológico, y de ahí no hay algo más, ¿no? Imagínate descartar el aspecto espiritual, ¿no? De entrada, ¿no? Sería que es algo bien importante en el ser humano y también en el amor, pues tiene que ver mucho el espíritu, ¿no? Sin meterme de lleno a las religiones, a las creencias, pues manejan mucho eso, ¿no? El amor al prójimo, el amor hacia uno mismo, el hacer las cosas con amor, el amor es como el motor de vida, ¿no? En este sentido, colega. Sí, claro. Y si me lo permites, a lo mejor ya para entrar un poquito más a fondo, la cuestión de definir el amor, ¿no? O sea, como lo pudiera definir el chat GPT, pues sería, el amor dice que es un sentimiento intenso del ser humano, como bien lo dices, intenso, la intensidad la requiere mucho, que partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. También es el afecto hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que procurando reciprocidad en el deseo de unión. Nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. En términos generales, se puede entender como un sentimiento profundo de conexión
afecto y compromiso hacia otra persona, animal o incluso uno mismo. Entonces, en este aspecto te das cuenta, habla de esta falta, ¿no? Que a lo mejor también la mencionan mucho las definiciones, yo diría, psicoanalíticas, de que estamos, los seres humanos son seres en falta y que intentan efectivamente esa búsqueda en alguien más que pudiera tener la parte que le falta. Sin embargo, y algo muy claro que me queda de la terapia de pareja, es que ni la pareja no es farmacológica y tampoco es terapéutica, ¿no? O sea, es decir, no tendría por qué la pareja venir a llenar ese vacío, ¿no? Ese vacío que tenemos, porque realmente nuestro vacío proviene de nuestras vivencias, ¿no? De nuestra infancia, ¿no? De nuestro historial de vida, y me atrevo a decir, a lo mejor hasta que de la clase social, o el estatus social, socioeconómico que nos pudo haber tocado vivir. Y a final de cuentas, también de eso se puede resignificar mucho. Nada más, de repente, yo considero que un primer paso para entender el amor sería aprender a resignificar, para poder entender tu vida no como una falta, ¿no? Sino como algo de lo cual le pudiste sacar provecho, en el sentido de tener aprendizajes a pesar de la vida que pudieras haber tenido. Ya partiendo de eso, a lo mejor ya pudieras ir ante la vida, resignificando las próximas cosas que te pudiera presentar la vida, buenas o malas, ¿no? Y al final de cuentas, yéndome a lo mejor a una temática, a una definición más propia, colega, yo me atrevería a decir que el amor, si es una búsqueda hacia un ser generalmente desconocido, se pretende que ese ser desconocido tenga características increíbles, superheroicas y a veces sobrehumanas, y que al final de cuentas se pretende eso, pues sí, a lo mejor por una falta, por una búsqueda de que nos complemente, pero sin embargo, se fantasía mucho con ese otro que pudiera llegar, ¿no? Con ese otro o esa otra que pudiera llegar, se fantasía mucho pensando que tal cual como lo contradice a la teoría de pareja, pensando que va a ser farmacológica y que va a ser terapéutica la pareja que llegue. En ese sentido, pues viene a ser el mismo mito del príncipe azul, porque a final de cuentas pareciera que esa persona que llegue nos va a solucionar la vida. Entonces, en esa búsqueda, desde luego, en el camino nos encontramos o nos topamos con que muchas veces esa persona que llega, pues no necesariamente es más sabia que uno, no necesariamente es más fuerte, tampoco tiene la vida arreglada, y no necesariamente nos va a quitar problemas, al contrario, muchas veces nos va a aumentar problemas, y en el camino sus problemas van a pasar a ser los nuestros, o los de nuestros, los de ellos, los de ella o los de él, y en el camino pues tendremos que elegir cuáles son nuestros problemas en común, ¿no? Y también algo que yo digo mucho en terapia, que llega a pasar, es que hay una situación irónica, ¿no? Y lo manejo como el reloj de arena, por la forma del reloj de arena, ya es como es así, y luego sale así, en donde les digo que irónicamente buscamos cercanía, ajá, cuando nos conocemos buscamos cercanía, estar más tiempo juntos y demás, hasta el punto en que lo logramos, y cuando lo hemos logrado, de repente es tan misteriosa e irónica la vida que de repente empezamos a buscar esta separatidad para poder tener nuestra independencia y nuestra individualidad nuevamente, porque pues de algún modo yo digo que pudiera panicarnos esta cuestión de que nuestra pareja nos conozca tanto, que se meta a nuestra intimidad, que de repente ya no tener nuestra intimidad para nosotros, sino que ahora tener que compartirla. Y desde luego algunos, o para algunos, pues este nuevo concepto del nosotros, pues pudiera ser favorable, a lo mejor lo estuvieron esperando toda la vida, o en su defecto, para otros sí se apanican, me gusta mucho el término, cuando somos jóvenes, cuando iniciamos las relaciones de pareja, generalmente somos jóvenes, porque pudiera haber un sentimiento de soledad o de sensación de que tenemos que estar juntos con otra persona. Nada más que te repito, en esa búsqueda pues estamos buscando a un ser generalmente desconocido, al cual le damos muchas atribuciones, ¿no? Pero no sé si tú quieras comentar algo respecto a esto, colega. Sí, es que como que cuando hablamos de este tema es así, de entrada lo más complejo es poder definirlo, ¿no? Así como que, ah, pues esta es la definición de amor, ¿no? Ahí viene en el diccionario, ¿cómo dicen? La Real Academia de la Lengua, ¿no? Ahí dice que es amor y ya, ¿no? Pues no, en realidad cada quien tiene su forma de amar, su concepto de amor, cómo llevarlo a cabo. Obviamente también tenemos que distinguir qué cosas no tienen que ver con el amor, ¿no? Porque de repente me viene a la mente este cantante famoso José José, ¿no? Que decía que el amor es sufrir y el querer es gozar y no sé qué. Estaba medio lejano de la realidad, ¿no? Así como que el amor es sufrir y mucha gente lo cree, ¿no? Creen que al estar sufriendo ahí en una relación, pues es porque aman demasiado y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que, digamos, a lo mejor una de
de las metas, objetivos de este podcast o de estos podcasts que podamos llevar a cabo con respecto al amor, es ir definiéndolo a manera no de que para mí esto es amor y así, pues cuando yo quiero explicarlo, doy mi definición, no, sino que siempre tenemos que partir, por ejemplo, en la consulta de lo que sería para la persona. Ajá. Y de ahí tú te das cuenta qué conceptos tiene y que van más allegados a ser feliz, a estar bien, generar bienestar, plenitud, ¿no? Entonces podríamos decir, ah, esta persona pues sí tiene un concepto sano, ¿no? De lo que es amor, pero no podemos decir que hay que partir de esta base, de esta definición o de este concepto y de ahí todos los que embonen ahí están bien con su concepto de amor, ¿no? O cómo llevan a cabo el amor en su vida, ¿no? Sino que cada quien, ¿sí? Entonces es muy variado este sentido y por eso es tan importante a lo mejor lo que vamos a ir platicando. Ahorita que mencionabas esta parte del otro, pues sí, en el psicoanálisis, que más que ir buscando, más bien te vas dando cuenta, ¿no? De cómo el niño desde pequeño necesita, como todo ser humano, ¿no? Ir satisfaciendo necesidades. ¿Y quién es la primera persona que va satisfaciendo estas necesidades? Normalmente es la mamá. Ajá. Entonces, por eso se maneja mucho en el psicoanálisis esta parte tan importante de la relación que puede haber entre un hijo y la madre principalmente, obviamente porque es la que lo lleva en el vientre materno 9 meses, ¿ajá? A veces 8, 7, depende de la situación, pero digamos, normalmente son 9 meses, ¿no? Que lo lleva y eso genera un vínculo, ¿ajá? Y el vínculo también es un concepto bien importante en el aspecto de cuando manejamos el concepto de amor, ¿no? También el vínculo afectivo, muchas cosas que tienen que ver con el amor, ¿no? Pero pues poco a poco lo iremos trabajando, lo iremos comentando, pero esto sí, sí me quería ponerlo, también es importante para ir entendiendo o para saber si estamos más o menos allegados a lo que podría ser el amor, todo eso, también ir entendiendo qué no es, ajá, y pues ahí descartar de entrada eso, ¿no? De que de repente algo que está muy, muy inmerso en nuestra cultura, en la sociedad, es que pues si amas, pues tienes que sufrir, ¿no? Demuestras tu amor cuando sufres. Entonces pareciera que lo empezamos a empatar con ese concepto de sufrimiento y amor como que tienen que ir de la mano y no, no tiene que ser así. Eso al contrario, ¿no? Tendríamos que ir viendo esa parte de ir despojando uno del otro, ¿no? Como que no se asocien en automático. También eso sería una de las intenciones de hablar del amor, de hablar de la autoestima, ¿no? Que pues en este caso la podemos ir manejando de entrada, ¿no? Autoestima, ¿no? De entrada, vamos a ponerlo así, es un concepto que es una palabra compuesta, auto de uno mismo y estima, cariño o amor hacia uno mismo, ¿no? Entonces, esa es la parte importante. ¿Cómo se puede entender? Pues nos vamos de regreso a estas primeras necesidades que tenemos los seres humanos, ¿no? Necesidades básicas, ¿no? Una vez más llegamos a ese punto. De entrada, para darnos cuenta que nos queremos, pues debemos empezar a ver qué tipo de hábitos tenemos hacia nosotros mismos, ¿no? Y de ahí podemos partir hacia adelante, colega. Claro. Hay que recordar que, o sea, como bien lo dices, el concepto de amor, pues en realidad ahorita pues estamos partiendo de eso, del concepto como tal, ¿no? Y el concepto, pues sí, sugiere muchas formas de definirlo. De hecho, hay bastantes definiciones, pero por ejemplo, a mí se me asemeja mucho el término amor en su inicio, porque todavía ni siquiera hemos seleccionado a quién amar, ¿no? O sea, pero en su inicio, o sea, tenemos la pretensión de amar a alguien, a un otro, si hablamos de amor en pareja, pero entonces no sabemos cómo llamar la atención de ese alguien o de alguien que va a llegar o demás. Entonces, yo considero que este amor se asemeja también mucho a una crítica que hicieron respecto a la mercadotecnia. Hay que recordar que el amor es un intangible, ¿no? Igual que la mercadotecnia. Y se menciona que la mercadotecnia es el arte de prometer más y hacer de menos. Y bajo este concepto yo diría que el amor sería algo muy parecido, ¿no? El amor sería algo así como el arte de prometer de más y entregar de menos, ¿no? A final de cuentas, entendiendo que el amor es una promesa, siempre lo es, hasta que se empieza a consolidar y empiezas a entregar ese amor que decías, que muchas veces lo prometías mayor al que estás entregando. Se dice que cuando iniciamos esa promesa, pues le queremos bajar la luna y las estrellas, ¿no? Al ser querido, pero en ese aspecto, pues son promesas injustificables y a veces imposibles de realizar porque la luna no se puede bajar, ¿no? Y menos las estrellas. A lo mejor lo hacen en un tema, yo lo sé que metafórico, ¿no? Sin embargo, Y hay yo otra situación siempre. aquí, colega, que lo que tú estás mencionando, yo lo relacionaría no al amor, sino al enamoramiento. Ajá, pero adelante. Sí, definitivamente. Y en esa búsqueda yo también siempre he mencionado que esta sensación o este sentimiento de amar, ¿no? O de saber si tenemos esa habilidad también, ya cuando la empezamos a vivenciar dentro de nosotros, seres humanos, ¿no? Estamos hechos de carne y nos herimos fácilmente, ¿no? Nos cortamos fácilmente, si agarramos una piedrita ya nos lastimamos o cosas por así. Nos damos cuenta de que ahora una habilidad tan compleja como el amar, ahora nos toca nuestro turno de ver si somos habilidosos
y si podemos hacerlo, porque también puede ser que fracasemos en ese intento, en esa búsqueda. Y entonces empezamos, y generalmente ocurre en la adolescencia, ¿no? Esta búsqueda de iniciar ese proceso de a ver si podemos empezar a amar. Y pues claro, al principio pues comenzamos hasta con esta búsqueda de primero si podemos ser amigos, ¿no? Si podemos tener amigos, que a lo mejor la amistad podría ser un poquito diferente, entendiendo que a un amigo no, generalmente no se le, ¿cómo decirlo? No se le echan en cara tantas cosas. A un amigo es más tolerable con un amigo. Lamentablemente en la sociedad que vivimos se es más intolerante con la pareja, tal vez porque se le quiere de manera diferente, ¿no? Y la primera búsqueda amorosa, que tampoco es como un amor tan expresado, sino que termina siendo así como que juntarte con alguien que haga cosas parecidas a ti, pues es eso, la búsqueda de una amistad. Y esa amistad muchas veces es tu acompañamiento en la otra búsqueda, ¿no? En la búsqueda ahora de una pareja o de alguien que te pueda hacer sentir cosas diferentes a lo que ya conoces. También en esa búsqueda, pues como bien lo dices, de empezar a sentir atracción, porque es un tema importante el tema de la atracción por un otro, pues de repente nos empezamos Mira, en la adolescencia a descubrir. Ajá, aquí antes de que escucha. quedas a ese tema de la atracción, colega, quisiera aportar algo con lo que acabas de comentar. También, ¿por qué se da esto? Hay que entender que con la pareja se va a convivir más que con un amigo. Al amigo lo ves ahí de vez en cuando, ¿no? No vives con un amigo, vamos a ponerlo así. Y si vivieras con un amigo, yo estoy seguro que tendrías los mismos problemas que puedas tener con una pareja y tendrías las mismas exigencias que le tengas a una pareja. Yo creo que también es importante aquí, ¿no? De repente esa parte de por qué con el amigo nos llevamos mejor. Pues, en primera, porque compartimos cosas, ¿no? Con la pareja se comparte más todavía, pero entre esas más, precisamente también está el tiempo, ¿sí? Con la pareja, duermes, con la pareja comes, con la pareja convives demasiado. Entonces, entre más tiempo hay de convivencia con alguien, más posibilidad hay de tener desacuerdos, ¿no? Y con quien sea, ni con la pareja, por ejemplo, con los compañeros de trabajo que también convives demasiado tiempo, nótese, compañeros de trabajo, no amigos, o compañeros de escuela, que a veces pues terminan siendo también amigos, pero no tienes una relación directa de amistad con un compañero de trabajo, y si la tienes es fuera de, no dentro del trabajo, porque si la tuvieras dentro del trabajo, también tendrías esas complicaciones, o incluso siendo amigos, crees que, ah, bueno, como es mi amigo, pues me va a echar la mano en esta parte del trabajo, y a veces no se da, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que tener en cuenta esa parte, cómo con la pareja se tienen esos conflictos o se tienen esas problemáticas. ¿Por qué? Pues porque convives mucho con la pareja. Y aparte, la expectativa que tienes de la pareja es mucho más grande que la que tengas con un amigo o una amiga, ¿no? Como que eso va fluyendo más, ¿no? Con la pareja, como decías hace ratito, hay mucho ideal, ¿no? En el sentido de una relación de pareja. Y de repente, pues nos vamos dando cuenta que algunas cosas o varias a veces, pues eran nada más lo que yo me estaba imaginando, lo que yo estaba idealizando, ¿no? Y cuando empiezo a conocer a la persona, entonces me doy cuenta que pues esto o aquello, pues nada más estaba en mi mente o en mis expectativas, ¿no? O en mis necesidades a cubrir, que ya en el psicoanálisis también hablaremos de esa parte de cómo esa pareja tendría que cubrir incluso necesidades que yo que quedaban insatisfechas en mi infancia con otras. Otra relación también en la cuestión del amor, ¿no? Y del objeto que yo busco, el objeto que deseo, que en la infancia vendría siendo la madre, vendría siendo el padre, ¿no? Y de ahí cómo se explica que hay muchas personas que terminan buscando una pareja que tiene similitudes con el padre o con la madre, ¿no, colega? Claro. Y también por eso menciono que es un sentimiento muy complejo el tema de ya empezar en Demasiado. esa búsqueda, porque primero buscamos un amigo para estar acompañados, como bien lo dices. No se le exige tanto al amigo, ¿no? Como bien lo dices, no se le exige tiempo, no se le exige que esté con nosotros todo el tiempo. Bajo algunas excepciones que sí se la pasa uno con el amigo todo el tiempo, pero son muy, muy pocas y en ciertas etapas de vida. Pero después, a pesar de eso, pues como que uno empieza a tener otras sensaciones de que la búsqueda ahora sea hacia una pareja, ¿no? Algo diferente a lo que es la sensación de tener un amigo. Y es ahí donde yo considero que esta búsqueda es tanto madurativa y también en el sentido de evolutiva, en el sentido de que nos hace crecer. Decía por ahí que con el tema de elegir una pareja, si hay un intercambio, ¿no? Si hay un intercambio, porque al final de cuentas le damos parte de nuestra vida y también nos da parte de su vida. Entonces interactuamos así como de una manera hasta, si tú quieres, controladora, en el sentido de que si no, nos adentramos más a su vida. Que con el amigo precisamente nada más es como un acompañante en ciertas etapas de vida. Lo mencionaba mucho que en esa búsqueda de adolescente que busca una pareja, de repente el adolescente se vuelve adulto, ¿no? Porque al final de cuentas ya cuando encuentra a la pareja ideal, hace muchas cosas heroicas, hace muchas cosas ahora de adulto para tratar de encontrar a ese ser querido, para hacerse notar. Su cortejo tiene mucho que ver con hacerse notar como un gran adulto o como Conquistar. alguien para conquistar a alguien con, ya sea con habilidades de adulto,
en su defecto, o alguien que ya trabaja, o alguien que tiene posibilidades de darle algo más, y no alguien de su medio. Se trata de diferenciar de su medio, diciendo o haciendo notar que él sí la puede mantener, por ejemplo, ¿no? En ese aspecto, ya con la promesa de si te vienes conmigo, pues ya vamos a hacer vida, ¿no? Y he visto a muchos adolescentes pretendiendo efectivamente ser unos adultos cuando todavía ni trabajan, cuando todavía están en etapa escolar, pero ellos se arriesgan a esa promesa de que le van a dar vida, ¿no? O sea, le van a hacer vivir otra vida al ser querido, al ser amado, ¿no? Y en esta circularidad que creo que me te diste cuenta que estaba hacia ese rumbo de las fases del amor, en donde hay esa atracción inicial, pues desde luego que puede ocurrir que no haya atracción. Ajá, o sea, puede ocurrir que tú estuviste en esa búsqueda, hiciste tu cortejo como pudiste y como aprendiste en la vida, pero la otra persona no se fijó en ti, ¿no? Y no pasa nada, porque simplemente tú estás apenas experimentando. Es la edad inicial en donde estamos en esa búsqueda de esta pretensión de que alguien nos observe, ajá, y nos pueda ver de una manera diferente, ¿no? Ya no como un compañero de clases, ya no como un amigo, ajá, sino que ahora nos vea como una posibilidad de alguien a quien seleccionar. Es donde viene la etapa de la selección. Ajá, y en la selección, pues desde luego vienen varios indicadores de calidad, ¿no? Si lo ponemos ya en ese motivo, ya vienen, ahora sí, te empiezas a decir, ah, bueno, pues cómo la quiero, ¿no? ¿Cómo quiero la pareja? Si la quiero guapa, la quiero alta, la quiero chaparrita, morena, güera, blanca, como sea. Y en esa empiezas a proponerte cosas, ¿no? Pero muchas veces en estas edades iniciales hay algunos que sí alcanzan a definir lo que quieren, y hay muchos. Creo que la gran cantidad de adolescentes tiene que ver con quien me haga caso, ¿no? O sea, donde al final de cuentas no es como que ande buscando algo muy específico, sino simplemente casi casi por moda o por popularidad, pues quiero tener novia, ¿no? Pero no sé cómo hacerlo, no sé qué buscar, ni qué voy a encontrar en el camino. Y pues si de repente alguien me guiña el ojo, pues será la gran candidata o el gran candidato a ser mi novia, ¿no? Y en ese aspecto, pues te pudiera decir que también te encuentras o te topas con esta iniciativa, que es de repente también complicada. Es, creo que es una entrada a la socialización, que es aprender a decir a una niña, a un niño, que si quiere ser tu novia o que si quiere ser tu novio, ¿no? Es una expresión difícil, social, creo que termina siendo como que un acto social incómodo, siempre lo es, en todo momento, pero que al final de cuentas el decirlo, pues te lleva a esta sensación de que has crecido como persona y eres capaz de comunicar tus intenciones a ese otro, ¿no? A una persona desconocida que de repente quieres hacer que forme parte de un poco más de tu hermandad, de tu sociedad más cercana, ¿no? Lo decía hace rato yo, parece como que se busca dar amor a un desconocido, ¿no? En esta búsqueda, en el amor pudiera ser eso, porque a veces cuando se conoce a alguien, a una amistad, por muy amiga que sea o por muy amigo que sea, generalmente no se puede ver como un candidato real a ser novio o novia, ¿no? Generalmente tiene que ser un desconocido. Yo considero que a lo mejor esa causa pudiera ser el hecho de no me conoce, entonces no sabe si soy débil, si soy fuerte, no sabe nada. Entonces, como no me conoce, yo lo voy a dar todo y también espero que ella también me lo dé todo, porque no me conoce y yo no la conozco, ¿verdad? O sea, yo consideraría que por ahí va el asunto del desconocimiento, ¿no? También he escuchado este término del desconocer a la persona, hasta en la cuestión terapéutica, colega. Las personas dicen, es que yo vengo contigo porque eres un desconocido para mí, y aparte sé que tienes tu profesión y con eso pudieras entender las cosas. Si yo voy y le platico a mi pareja, a mis papás, lo que siento, lo primero que van a sentir o a decirme es que me van a hacer bullying, ¿no? O me van a criticar, o me van a poner muchos prejuicios. Entonces, por eso no platico con ellos. Y un desconocido, pues no va a tener prejuicios para mi persona, ¿no? Y que, pues de hecho, esa es una de las intenciones de la terapia, ¿no? Que este desconocido con profesión, pues evite lo más posible los prejuicios. Pero no sé si hasta aquí tú quieras mencionar algo, colega. Vamos a continuar ahí con el desconocido con profesión, termina siendo un conocido, ¿no? Y precisamente en la psicoterapia manejamos o tenemos cuidado con lo que conocemos es el término de la transferencia, ¿no? De transferir mis necesidades, mis motivaciones, mis deseos, todo eso, en la persona que me está atendiendo, en la persona que me está escuchando, en la persona que está viendo por mi bienestar, ¿no? Entonces también es bien interesante cómo en la psicoterapia, principalmente en el psicoanálisis, es donde se maneja mucho ese término, ¿no? De ahí surge, de hecho, ¿no? Esa parte de cómo nosotros podemos depositar nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestros ideales en alguien más, y ahí es donde podemos empezar a hablar de amor, pero un amor a lo mejor básico, vamos a ponerlo así, ¿no? ¿Por qué cobra importancia este concepto pues, prácticamente en todo? Porque hay muchas personas, incluso autores, estudiosos de los afectos, de las emociones, del amor, etcétera,
que dicen que es el motor de vida, ¿no? Precisamente el amor. Ajá. ¿Por qué? Pues porque así llegamos a este mundo de entrada, ¿no? Pudiera decirse a grandes rasgos, ¿no? En la relación de una pareja, pues va a surgir un nuevo ser, ajá. Entonces, cuando nace este bebé, pues lo mismo va a entrar a esa dinámica del amor, ajá. En este caso, pues primeramente se va desarrollando en el vientre materno, cuando nace, pues normalmente está con la mamá. La mamá es quien lo nutre, ¿no? Quien le da quien lo amamanta, quien, así el bebé va obteniendo, pues, esa satisfacción, ese bienestar y ese placer. Y entonces aquí es donde empezamos a relacionar cómo se va desarrollando el amor desde pequeños, ajá, hacia alguien, en este caso normalmente del bebé, hacia la madre principalmente, ¿no? Ya conforme va creciendo, pues se va a ir dando cuenta que el padre también cubre necesidades, cubre función de protección, de atención, de educación, de amor, etcétera. Entonces así nosotros nos vamos desarrollando, ¿no? Por eso es tan interesante este tema, colega. Tiene mucho que ver en, pues prácticamente en todo, ¿no? Pero a lo mejor ahorita lo llevo a este punto también de hay distintos tipos de relaciones en las que se puede manejar distintos tipos de amor, pero normalmente terminamos en la relación de pareja. ¿Por qué? Pues porque también somos seres instintivos, ajá, y el instinto de supervivencia nos lleva precisamente a esto de perpetuar la especie, ajá. Y ahí podemos decir también se puede llevar el acto del amor, ¿no? Desde el aspecto fisiológico, instintivo, o por decirlo de una manera más coloquial y un poquito más fuerte, desde el aspecto animal, ¿no? Que todavía le llevamos los seres humanos. Pero obviamente nosotros lo llevamos a otro nivel. ¿Por qué? Por lo que acabas de comentar, ¿no? Que también tiene que ver con afectos, con sentimientos, con emociones, con motivación, con las relaciones personales humanas, en cualquier área, ¿no? En cualquier contexto. Entonces, a partir de ahí, pues sabemos que el amor, pues, es un concepto, pues, yo diría casi casi hasta imposible de homologar, ¿no? De integrar, porque pues tantas formas de amar, tantas personas que hay, son, casi casi lo podemos decir así, ¿no? Cada persona tiene su forma de amar, ajá. O a lo mejor en el aspecto contrario o en el otro polo, hay gente que aparentemente no tiene pues esa característica, esa posibilidad, o no sabe amar, ajá. También hay esas personas, ¿no? Pero bueno, ahorita igual y no sería en el tema, ¿no? Sino más o menos cómo lo podemos ir desarrollando, colega. Que a lo mejor ahorita estoy tocando un poquito ese tema del amor inmaduro o el amor infantil, pero lamentablemente muchas veces este amor o este primer amor o esta primera manera de entender el amor se perpetúa y ya se lleva a etapas adultas. Y muchas veces las personas adultas te das cuenta que aman muy parecido a lo que estoy describiendo, en el sentido de que se muestran o tratan de prometer de más y entregan de menos, o en su defecto esta cuestión de buscar a un desconocido para amar. Viene a ser un arma de doble filo también, porque al final de cuentas yo me he dado cuenta de que cuando las relaciones llegan a terminar, ¿no? Se termina una relación, ajá, primero se buscó a alguien desconocido, se hizo parte de tu propia relación social, alguien cercano, y ya teniendo a ese alguien cercano, se le hizo entrar en los parámetros que tú puedes controlar, es decir, se ajustó a tus formas a tus reglas, se ajustó a tus normas. Y cuando se desajusta un poco de tus normas y de tus reglas, pues pretendes otra vez como que separarte de esa persona porque no te entendió tu forma de normalizar o de poner reglas, ¿no? Y después se busca, cuando se separa de esa persona, buscas a otro desconocido. Y este de buscar a otro desconocido pareciera que es como que hacer un reset, un borrón y cuenta nueva, o pretender que encontrarte y nuevamente pareciera que al azar volver a encontrar a alguien para ver si ese alguien se ajusta ahora a tus reglas nuevamente. Pero entonces, es ahí donde yo de repente me cuestioné muchas veces ante mi primera separación que tuve, me llegué a cuestionar por qué no habían pues a lo mejor pruebas de complementariedad, ¿no? En las parejas, ya no dejarlo nada más al azar y porque encontrar un amor, pues, no es seleccionarlo precisamente, es realmente encontrar un amor termina siendo un azar, ¿no? Encontrar un lugar donde elegir pareja primero es debería de ser algo importante, pero no lo termina siendo. Te lo puedes encontrar en la parada del autobús, te lo puedes encontrar en unas canchas de fútbol, de básquet, o te las puedes encontrar en la central camionera, ¿no? Entonces, en ese aspecto realmente no hay como que una definición. Se pretendió conformar un espacio en donde las parejas busquen, que pudiera ser a lo mejor las redes sociales, encontrar una aplicación de romance o de parejas para tratar de unificar o encontrar una comunidad en donde se puedan buscar las parejas. Pero esto más que homologar, ¿no? Heterogeneizar, terminó siendo como que una cuestión de promoción exacerbada
que terminó siendo como que, pues que terminó mal, ¿no? Terminó generando más bien como que otro tipo de relaciones, más que relaciones sentimentales, ahora relaciones más carnales. Se buscan estas aplicaciones más bien los encuentros sexuales, siendo bien claros, y no tanto el encuentro amoroso, ¿no? O quién va. En el mejor de los casos, porque también lamentablemente esto se ha utilizado para gente que están ahí cazando a otras personas, ¿no? Y aprovechan para secuestrarles, para quitarles sus bienes. Muchas cosas se utilizaron lamentablemente, ¿no? En este tipo de formas de supuestamente encontrar el amor, ¿no? Pues ya el solo hecho de buscar o de pretender, por ejemplo, la parte de la sexualidad en personas que te das cuenta que notoriamente buscan afecto, creo que ya es un abuso, ¿no? El hecho de que en estas aplicaciones se juega con los sentimientos, diría yo, porque al final de cuentas sí ocurre como en el meme, ¿no? Donde se pone el corazón enfrente cuando en realidad atrás está la sexualidad a todo lo que da. O sea, nada más se dice que se ama para pretender conseguir llegar a la cuestión carnal. Pero al final de cuentas, en esta búsqueda pareciera que el encerrar al amor o el cerrar la búsqueda de pareja en comunidades, pues lo único que ocasionó es esto, ¿no? Una revolución diferente hacia otro rumbo y no necesariamente se están creando parejas a partir de eso, ¿no? Hay una serie, colega, que se llama Stranger Things, que habla, en un capítulo habla de esto, habla de qué pasaría si en estas aplicaciones, realmente hizo referencia mucho a Tinder, pero en realidad, ¿qué pasaría si en estas aplicaciones verdaderamente encontraras en un 99% a tu pareja ideal, ¿no? Y en esta serie decían, según ya te estaba tan desarrollada la tecnología, que te decía, esta sí puede ser tu pareja, pero la duración máxima que puede tener esta relación es de 2 años. Había otras que decían, la relación máxima que tiene esta relación es de 10 años. Y te decía, según ya las capacidades que tenían para ser compatibles. Me llamó mucho la atención ese capítulo porque al final de cuentas hay una pareja que de algún modo se pretende salir, digamos, de la Matrix, ¿no? Y aunque les diagnosticaron 2 años, ellos se quieren salir literalmente de la Matrix y decir, no, nosotros nos vamos a amar para toda la vida, ¿no? Así es. Entonces, cuando se salía, esa dichosa anomalía, lo único que ocasionaba era que nuevamente estandarizaran la aplicación, que dijeran, ah, bueno, ya tuvimos un error, ahora vamos a cambiar, ¿no? Vamos a cambiar Corregirlo para los que no estándares. suceda esto. Así es. Y entonces, de repente te citas en cuestionarte tanto esta cuestión si verdaderamente puede haber una estadística, unas pruebas de complementariedad, como en algún momento lo pensé yo, o en su defecto, si el amor tiene que ser al azar, ¿no? Porque muchas veces también ocurre que pareciera que eres muy compatible con alguien, pero cuando se ven, pues pasan de largo, ¿no? O sea, no hubo esa atracción, no hubo ese guiño que te hiciera detenerte a observar a alguien. Entonces, el amor considero que, a excepciones de algunas clases sociales, considero que en la clase más popular siempre va a ser un azar, ¿no? Por más que se pretenda hacer otra cosa, siempre tiene mucho que ver o influye mucho el observar, el que la persona te atraiga, el que realmente haya una atracción en algún comportamiento, en algo que dijo. Realmente no es como que en esa selección haya algo muy definido, ¿no? Pero al final de cuentas, bueno, pasando a lo mejor de esta etapa de atracción a la etapa de conocidos, en donde ya se tiene más conocimiento de la persona, es ahí donde a lo mejor se encuentran más cosas, ¿no? Se pueden encontrar que a lo mejor tienen hábitos similares, que hacen a lo mejor algunas actividades muy similares, o a veces en la diferencia se encuentra también la atracción, donde, ah, pues este hace cosas totalmente opuestas a mí, pero está bien porque qué aburrido sería hacer lo mismo, ¿no? Y empezamos a buscarle a lo mejor pretextos a las cosas, pero terminamos enamorándonos, ¿no? Cuando decimos, vemos a esa persona a veces bien diferente o a veces bien igual, pero de todos modos nos queremos enamorar. Ya hay una sensación de búsqueda, de querer entender a esa persona, ¿no? Y que a final de cuentas esto también nos incumbe en el ámbito de la psicología, ¿no? Porque pareciera que es como cuando va alguien con ganas de tener su tratamiento bien, ¿no? De terapéutico. Es la persona que es apta para ir a terapia, ¿no? ¿Por qué? Porque está con estas ganas de querer cambiar, con estas ganas de tener su proceso, pues así pasa, de una manera similar pasa el enamoramiento, ¿no? Porque la persona de enfrente pudiera no ser pues nada compatible conmigo, pero yo tengo muchas ganas de estar con esa persona. Y entonces en mi mente todo lo cambio, todo lo modifico y empieza una relación que yo siempre he hecho notar, lo aclaro ahorita en este momento, que en ese enamoramiento se dan muchas injusticias, pero se dan muchas injusticias por amor, en la búsqueda de amar, ¿no? Y estas injusticias a lo mejor son aceptadas, después son difíciles de quitar ya cuando pasas a una etapa ya más de compromiso, pero en el camino pues se pueden ir entendiendo, ¿no? O sea, el hecho de que en el enamoramiento una cuestión financiera como que lo mío es de todos y lo tuyo es tuyo,
pues de repente ya cuando viven juntos, como dices, toda la vida, pues sí le puedes decir como que, oye, pues tú ocúpate aunque sea de la comida, ¿no? O sea, de tu dinero que ganas, pues también paga la comida, ¿no? ¿Para qué? Para que pues a lo mejor sea más holgado vivir juntos, ¿no? Pero entonces, en esta etapa de compromisos, pues es donde mencionaba yo que puede ocurrir que la persona se desencante, ¿no? O sea, en este enamoramiento, de repente puede, cuando se busca el casarse o el vivir juntos, ¿no? De repente vienen esas dichosas cuentas por cobrar, donde se echa en cara muchas cosas, y es donde la persona decide si se queda, ¿no? O si se va. Pero si se queda, pues entonces es aceptar como estas irregularidades que hubo en el enamoramiento, tratar de justificarlas, algunas de corregirlas, o si se va, pues tiene mucho que ver con que no aceptó los acuerdos, o tiene muchas cosas que echar en cara, y cuando no hay compromiso porque se fue la otra persona, desde luego que ocurre mucho este desencanto, esta desesperanza. Muchas personas entran en etapa de crisis porque muchas veces este encuentro pudo haber durado un año, pudo haber durado 6 meses, o pudo haber durado 10 años, o 15, o hasta 20, en personas que vivieron en unión libre pero que nunca se casaron, o cosas por el estilo. Y entonces, una separación siempre va a traer consigo pues esta desilusión, esta desesperanza, ¿no? Porque al final de cuentas se le puso mucho interés, se dio de más a una relación que terminó fallando y que terminó disolviéndose, ¿no? Y en esta disolución no nos damos cuenta tan fácilmente, pero maduramos mucho en el sentido de entender que no siempre dar todo te va a llevar a tener a tu pareja, o en su defecto, que a lo mejor diste poco a la relación y por eso se te fue tu pareja. O sea, es decir, esa maduración tiene que ver con entender qué tanto funcionó mi estrategia para amar a un otro, ¿no? Entonces, al final de cuentas, se termina desentendiendo la relación y ahora uno tiene que buscar, porque esa persona que al principio me había interesado, pues vuelve a ser un desconocido. Muchas veces hay ya cosas de por medio, como hijos, o en su defecto, si muchas parejas se manejan negocios en común y ahora tienen que arreglar este asunto del negocio en común, o literalmente, como dice la canción, la idea de con quién se queda el perro, ¿no? Porque al final de cuentas, a veces hasta el hecho de tener mascotas, pues ya lleva a una negociación, ¿no? Para saber quién le puede dar mejor vida al perro, o en su defecto, he escuchado, ¿no? Esas críticas, decir de mis clientes, de trata muy mal al perro, imagínate si hubiéramos tenido hijos, ¿no? Entonces, pareciera que sí es como que, sí es como una primera búsqueda de un compromiso y de ver si se puede con el compromiso, ¿no? El tener mascotas antes de tener a un hijo como tal, ¿no? Pero Bueno, bueno, a final de cuentas, ah, te escucho. muy, muy relativo eso, ¿no? Digamos, sería hasta muy simple, ¿no? Ay, si trata mal al perro, pues seguramente sí va a tratar al hijo. No, obviamente no, ¿no? Hay gente que no tiene a lo mejor la afición por una mascota, pero puede ser un excelente padre, una excelente madre, ¿no? No, digamos que ahí es donde ya a lo mejor entran esas ideas hasta irracionales, ¿no? De a lo mejor vamos a tener primero una mascota para ver cómo la tratamos y si no, pues ya, si no, imagínate, igual nos podríamos ir a la primaria, a la secundaria, que los ponen con su huevito a cuidarlo, ah, no, si cuidó bien al huevito, ya están listos para ser papás, pues nada que ver, ¿no? Es a lo mejor nada más como una especie ahí de simulacro, pero pues obviamente de acuerdo a las circunstancias. Pero en lo que comentas, algo que debemos de tener bien claro, porque sí ahí hay mucha confusión, es precisamente lo que comentaba en un principio, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado en saber identificar lo que es el enamoramiento y lo que es el amor propiamente dicho, ¿no? Aunque no tengamos un concepto así bien definido de amor, sí podemos distinguir lo que sería el enamoramiento, ¿no? Que de entrada, pues es una atracción inicial que se tiene, ¿no? Con alguien, ¿no? Y a veces hasta es así como muy intensa, hasta irresistible, ¿no? Y es cuando la persona quiere estar con la otra persona todo el tiempo y que la busca y que la llama y busca la forma de estar juntos, ¿no? Eso podríamos decir es el enamoramiento. Sin embargo, muchas personas, porque esto suele darse en la adolescencia, en la juventud, creen que eso es amor, ajá, y a partir de ahí empiezan a ilusionarse, a idealizar y pues no conocen a la persona, porque si nos vamos al aspecto químico, el enamoramiento, pues su base emocional es la alegría, ajá, hablando de las 6 emociones básicas, entonces es la alegría, pero al mismo tiempo puede estar en juego otra emoción básica que puede ser el miedo, ajá, a estar solo, el miedo a perder a esta persona, etcétera, ¿no? Entonces, al hablar de emociones, pues en automático sabemos que el enamoramiento va a ser muy intenso y esta intensidad va a ir decreciendo, ¿no? Tiene, poco a poco se tiene que ir terminando esta intensidad, no se puede mantener así todo el tiempo. Y por el contrario,
el amor pues va creciendo, ¿sí? Esa es la parte, y se va, y va haciéndose perdurable, ¿no? Así como que puede, como decíamos, al paso de los años, ¿no? Entonces va fortaleciendo un vínculo entre esas personas, ajá, eso sería el amor. Entonces, si vemos, aunque parecieran algo similar, en realidad son lo contrario, ¿no? El enamoramiento es algo del momento, es una atracción muy fuerte, muy intensa, que poco a poco va a ir bajando, como una emoción, ajá, la emoción de la alegría, del enojo, del miedo, son muy intensas, pero van bajando, ajá, en su intensidad poco a poco, y nos vamos apegando a lo que es la realidad, porque hay que entender que los procesos químicos que se dan en el enamoramiento o en alguna emoción muy intensa, pues actúan a nivel neurológico y pueden incluso hacer que perdamos la razón, como se dice, ¿no? Incluso, o que no sepamos reflexionar. Por eso sucede tanto esto, ¿no? De que hay gente que cree que está enamorada y sí lo está, ¿no? Pero más bien lo confunden con que es amor y terminan uniéndose a gente que, pues ni al caso, ¿no? Gente que ya después se dan cuenta que es gente irresponsable, gente que es agresiva, gente que no sabe respetar, gente que no sabe apoyar, ¿no? Entonces, ¿qué hacía yo con esta persona, no? ¿Por qué? Pues porque estaban enamorados, ajá. Y en ese enamoramiento, pues se bloquearon a lo mejor funciones que tienen que ver con la reflexión, con el análisis, con la razón. Entonces, no se dan cuenta, ajá. Ahora, cuando entramos en el terreno del amor, ya es otro asunto, porque ya conoces a esa persona, e incluso sobre momentos que puede haber crisis, desacuerdos, que puede haber incluso hasta cierto alejamiento, como decías esto del reloj, ¿eh? Que vamos buscando acercarnos y ya cuando estamos bien cerquita buscamos alejarnos, también es parte de una relación donde hay amor, ¿eh? Porque eso de que nos busquemos cierto alejamiento no significa que ya se acabó el amor, ¿no? Hay veces que se necesitan espacios y ya después en ese espacio que se dan, no quiere decir que haya una separación necesariamente, hay gente que sí se incluso se separa y después vuelven a reunirse, a juntarse, o nuevamente a llevar una relación, ¿no? Pero bueno, el punto sería que en el amor, uno debe de entender que hay muchos factores, en juego, ¿no? Y entre todos esos factores, pues una vez más regreso a los sentimientos, a las emociones, a los pensamientos, al comportamiento y todo, pero siempre va a haber algo bien importante en el amor que no debe de faltar, porque si no, entonces quizás si pudiéramos dudar que haya amor, ajá. Debe haber apoyo, debe haber comprensión, debe haber respeto, ajá. Eso sí debe de haber en el amor. Sin esos conceptos, yo sí, en mi caso en particular, dudaría que estemos hablando de amor, colega, ajá. ¿Por qué? Pues porque donde no hay apoyo, así como que, pues, ¿qué va a suceder aquí? Va a haber injusticias, ¿no? El asunto en el amor también es esa parte de reciprocidad, ajá, solidaridad. Entonces, si no lo hay, pues como que empieza a quebrantarse ese supuesto amor o esa relación que a lo mejor estaban muy unidos, a lo mejor y no, ¿no? Porque a ver, como que ya me estoy dando cuenta que pues todo es para allá y nada es para acá, ¿no? Y debe haber reciprocidad, debe haber equilibrio, ¿no? Eso sería parte importante, ¿ajá? Y la otra, pues el respeto, ¿no? Una relación donde no hay respeto, pues también podríamos empezar a dudar que pueda haber amor, ¿ajá? Entonces hay que tener bien en cuenta esa parte, ¿no? La comunicación ya es otro tema, ¿ajá? Porque puede haber incluso amor y no se puedan comunicar, ¿ajá? Eso sí pudiera suceder, ¿ajá? Pero si yo digo que te amo y te falta el respeto y no te apoyo, no te comprendo, entonces como que, pues, ¿qué clase de amor es? Es por ahí dirían hasta en broma, ¿no? El amor apache, ¿no? Así a puro golpe, agresión, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo podría comentar al respecto de esto que estás mencionando, sí saber diferenciar entre lo que es el enamoramiento, ¿ah? Que son procesos químicos muy intensos que pueden bloquear funciones tan sencillas como razonar, reflexionar y no darme cuenta de la persona que tengo enfrente, ¿ajá? En el amplio sentido, ¿no? Porque igual esa persona lo vamos a llevar a este terreno donde hay autores que ponen en amor, miento, ¿no? Enamoramiento, o sea, miento en el supuesto amor, ¿no? Por eso se le dice enamoramiento. Yo no lo manejo así, obviamente, ¿no? Pero hay quienes lo pueden incluso hasta ver, entonces, enamoramiento tiene que ver con en el amor miento. ¿Por qué? Pues porque me estoy mintiendo a mí, de no me estoy dando cuenta, me estoy engañando y no conozco a la persona que tengo enfrente y creo conocerla, pero más bien es un ideal de que ah, es la persona de mis sueños, pero pues no, de repente pues te das cuenta que es la persona de tus pesadillas, ¿no? Y la otra, que la otra persona también te puede estar mintiendo, ¿no? Te puede estar dando su mejor cara, entre comillas, porque ni siquiera es su cara, ¿no? Más bien están encubriendo, es una máscara, ¿ah? Entonces, esto se da en el enamoramiento, en el amor, ¿no? En el amor ya es otro asunto, pero bueno, ya iremos yéndonos hacia ese punto, colega. Y en esta descripción que intenté hacer del ciclo del enamoramiento, precisamente estas fases que ocurren en esta búsqueda de amor, ¿no? De ese primer amor, considero que muchas veces no hay como una sofisticación como tal, o sea, es decir, un aprendizaje a nivel de experto, ¿no? Sino que más bien esa primera etapa termina siendo, pues, eso, de personas inocentes, con poca sabiduría, ¿no? Que apenas van iniciando en esa búsqueda. Pero hay que ser bien claros y responsables con esta temática, porque muchas veces esta primera búsqueda
se consolida como la única. Es decir, hay personas que a los 16 tuvieron su primera búsqueda y duraron 30 años juntos. Entonces, si en algún día a los 30 años se separan y quieren volver a buscar pareja porque ya se separaron, vuelven a esta etapa y ni siquiera han madurado mucho. Sí, no han madurado muchas de sus búsquedas, no han evolucionado en esta búsqueda, no tienen expectativas ni tampoco tienen maduración, no tienen ese crecimiento. Lo tendrán en otras áreas, como bien lo dices, seguramente en esta mantenimiento de la relación, que también, si se separaron, también dudaría que se hayan sofisticado también dentro de la relación. Pero el punto que voy es que me atrevería a decir que muchas de las parejas son, ¿cómo decirlo?, poco evolucionadas, son inmaduras en esta cuestión de elegir pareja. Porque si bien les fue, habrán elegido tres veces. Y muchos de los que sí se quedaron a buscar y han estado en constante búsqueda, pues a lo mejor no son buenos manteniendo la relación, por eso están en búsqueda constante, porque entran en una relación y rápidamente se salen, ¿no? Los que sí eligieron bien y duraron mucho tiempo, esos son los que, si algún día se separan, les va a costar trabajo nuevamente encontrar pareja, ¿no? Pero a final de cuentas, yo quería hacer notar mucho esto, porque también estas son generalmente etapas que, por lo menos la teoría de las relaciones de pareja, menciona mucho que es como una búsqueda, o sea, es decir, una búsqueda del noviazgo que ellos mencionan que puede ocurrir en la secundaria, en la prepa, ¿no? Que es la búsqueda de ese primer amor, ¿no? Pero también, y quisiera a juntarlo con unos términos que me encontré por ahí, colega, en donde puede haber muchas trampas en esa búsqueda, ¿no? Y voy a mencionarte algunos términos muy, muy actuales, en donde se mencionan términos de cómo puede ocurrir esta atracción, bueno, ya lo verás, ¿no? Pero son términos donde hablan de que a veces se pretende, pues eso, la búsqueda de una persona, pero con estos términos que terminan afectando a la persona que se busca, ¿no? O que se pretende buscar. Por ejemplo, uno de ellos, el término sería el ghosting, ¿no? Que es que cuando tú estás en una búsqueda de alguien y de repente cortas toda comunicación con esa persona y sin explicación alguna, dejando a la otra persona en la incertidumbre. O sea, primero andabas duro y dale detrás de la persona y andabas pretendiéndola, y de repente cortas toda comunicación. Y esto, pues, deja a la persona, pues, confusa, ¿no? No entiende la situación, por qué le dejaste de hablar. Pero yo te pongo una, y porque me ha tocado ver estos casos, son personas que te dejan de hablar y de repente otra vez vuelven a mandarte mensajes. Su intención sí es desbalancearte. Su intención sí es que de repente tú sientas que cuando esta persona se hace notar, su presencia es muy notoria. Por eso es que cuando te dejan de hablar, pues pierdes todo conocimiento de esa persona, no sabes ni dónde vive, no sabes nada de esa persona, te anduvo pretendiendo, pero no sabes nada de ella. No Y entendí cuando cómo vuelve, hacerlo así. sí, y cuando vuelve, pues entonces quiere que le contestes al momento, quiere que le contestes de 7 a 7:30, ¿no? Y Bueno, lamentablemente detrás de esto muchas veces pero hay alguien que es casado, cosas por el estilo, ¿no? Ajá, te escucho. Okay. Digamos, esto se está enfocando a ver si entiendo a lo que Ajá. son las redes sociales, digámoslo así, Sí, porque yo creo que más con el personalmente WhatsApp y demás. se me haría más complicado, ¿no? Así como, digamos, primero empecé a imaginarme dos personas que se conocen, que se tratan y de repente, que también se dan, ¿no? Pues se conocen entre comillas porque ni siquiera sabes qué se ven y después ya no sabes qué es de su vida, ¿no? De esa persona. Ajá. Pero hay veces que sí, ¿no? Conoces a la persona y pues más aún sabes por dónde vive o dónde trabaja, ese tipo de cosas, ¿no? Pero ahorita como me lo mencionas, me suena más a lo de las redes sociales, ¿no? Que ahí se conoce la gente y de repente se mensajea, no sé si se manden fotos, no sé, pero el asunto es que ya que a lo mejor tiene bien interesada a la otra persona es cuando, porque ghosting, ¿qué sería de ghost? ¿De fantasma? Fantasma. Desaparezco como un fantasma, algo así, ¿no? Me sonó, Así la verdad, es. ahorita. Ah, ok. Entonces, Sí. yo empiezo a conocer a alguien y ahí estoy duro y dale, le mensajeo y ¿cómo estás? Y de repente, como un fantasmilla ahí desaparezco de su vida y la otra persona se queda, ¿qué pasó, no? Ahí yo vería dos situaciones. La persona que tiene una autoestima, bien estructurada, pues casi, casi, pues sepa qué habrá sido de esta persona, ¿no? O a lo mejor sí puede sentir esa ausencia de ese fantasma ahí que dejó de existir ahí y desapareció, pero su vida sigue, ajá. Pero sabemos que en las redes sociales la gente se mete de lleno y hay gente que sí, tiene una autoestima pues muy frágil y sí le puede ocasionar problema esto, ¿no? De pues qué pasó, por qué ya no me busca, habré hecho algo, empiezan hasta a dudar de sí, ¿no? Ni siquiera se dan cuenta que la otra persona es así. Y ahí viene esa otra parte que mencionas, colega, de si tienen esa intención
de desequilibrar pues con qué objeto, ¿no? O sea, a lo mejor, digamos, en primera instancia es eso, ¿no? Mi objetivo es desestabilizar. Primero contacto a esta persona y, como decías en un principio, le bajo las lunas y la luna y las estrellas y de repente psh, desaparecí de su vida. Esa sería una primera intención. El riesgo está que hay detrás de una posible segunda intención, ¿no? Como para qué busco desestabilizar a esa persona, ¿no? Primera intención, puedo identificarla, voy a inestabilizar hasta esta persona. ¿Cuál es la segunda intención o la intención atrás de esto, ¿no? El objetivo primordial, pues es peligroso, ¿no? Bueno, aquí yo no me atrevería a decir, ah, pues es esto, ¿no? Pero también entendería yo que se puede dar con personas que no saben lo que quieren, ¿no? Y a lo mejor están buscando a alguien y empiezan a contactarlo y de repente psh, se desaparecen porque a lo mejor les da miedo la responsabilidad, porque la otra persona puede estar ya planteando, ¿y cuándo nos conocemos? ¿O cuándo esto? ¿Cuándo aquello? O tratar de formalizar más o cosas por el estilo. O a lo mejor la otra persona igual y ya está aprovechando para contarle sus problemas y por esta persona, ay, ay, nos vemos y desaparece, ¿no? No sé, hay muchas posibilidades que se me vienen a la mente, ¿no? Pueden ser muchas las causas, pero sin embargo, si esta cuestión de desestabilizar, yo la he observado con personas que después reaparecen y ahora ya son más de pedir cosas, así como que, ah, ya me di cuenta que me quiere. Y entonces regreso y empiezo a pedir dinero o empiezo a pedir más tiempo o allá pido la cuestión sexual. O sea, ya como que desestabilicé y me di cuenta que esa persona me ama, ¿no? Me quiere en ese ratito que se interesó por mí. Ya La puedo contraparte, manipularla. ¿sí? La contraparte, colega, que he visto. Desde esta desaparición como tal lo he visto en parejas, ajá, donde, bueno, me tocó a mí observar, donde la mujer tenía un ex, ¿no? Entonces, de algún modo se había dejado el ex durante una semana, 15 días, y entonces en esa búsqueda pues, tuvo a un candidato, ¿no? Ya estuvo platicando con él, regresa la pareja y ¡pum! Ahí nos Ex. vemos, Ah, ajá, regresa exacto. el ex, y entonces ya esta persona ya se olvida del pretendiente, ¿no? Y eso pues también puede dejar muy lastimado a alguien que pensaba que pudiera haber algo con esta persona, ¿no? Lo Sí. deja lastimado, pero ya sin ninguna justificación. La otra persona simplemente regresó al ex y ya, ¿no? Entonces sí llegan a ser duelos, ¿no? Duelos ahí, microduelos, ¿no? Sí, pero bueno, ahí por ejemplo lo que podríamos relacionarlo a este podcast, pues que ahí no hay amor, ¿eh? Podríamos decirlo que no, más que a lo mejor de la otra persona que sí verdaderamente empieza, pero cuidado, a enamorarse, no a que ya sienta un amor, ¿eh? A enamorarse empieza más bien de alguien que pues igual y desaparece por lo que ahorita comentamos, ¿no? Ya sea por esa intención de que primero engancho a esta persona, manipulo sus emociones, me desaparezco de su vida un rato, pero ya sería algo muy planeado, ¿no? Ya sería hasta una persona hasta narcisista, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿no? Que haga ese tipo de cosas, ¿no? Ya con una intención, con una mala intención, vamos a ponerlo ya así, ¿no? Y me aparezco de nuevo, y si esta persona luego, luego reacciona y cae, pues ya, quiere decir que ya la tengo aquí, ¿no? Ya tengo el control de esta persona, y es cuando dices, a lo mejor empiezan a pedir, pues lo que sea, ¿no? Porque esta persona, pues posiblemente lo pueda dar con tal de no perder a esta persona nuevamente, ¿no? Porque si no hago lo que me pide, o si no le doy dinero, si no cedo a sus deseos, a sus necesidades, entonces se va a desaparecer de mi vida otra vez, y a lo mejor ahora sí para siempre, ¿no? Pero hablamos de que la otra persona pues anda muy mal en su autoestima, ¿no? Entonces, esa parte también es complicada. Que aquí viene un tema bien interesante, colega, que de repente yo he platicado con otros colegas en los foros, todo eso, y es mucho debate que se da, ¿no? Si una persona no se quiere, ¿será capaz de querer a alguien más? Yo digo que sí. Ajá, ya después te planteo el porqué. Pero, por ejemplo, ahorita que viene esto al tema de cómo se pueden mover estas situaciones, se da mucho esa situación, ¿eh? Porque es algo, yo lo pondría incluso hasta como un mito. Ajá, es que si no te quieres, no puedes querer a alguien más. Yo digo, no, sí podemos querer a alguien más sin necesariamente querernos. Ajá. Pero bueno, ahí lo pongo sobre la mesa, colega. No sé si quieras agregar algo al Claro. respecto de esto del fantasma que se desaparece, que en psicoanálisis utilizamos aparte del fantasma, nada que ver, con esto, ¿eh? Nada que ver, pero bueno, ya después platicaremos. De hecho, hay un término, colega, donde las redes sociales ya te tienen un término parecido al ghosting, algo así. El Facebook o cualquier red social creo que ya lo está haciendo. De repente te escribe una carta, ¿eh? Cuando tú pretendes a lo mejor cerrar una cuenta o de demás que pues, a lo mejor tenías de antes o así, y la pretendes cerrar, te da un comunicado y te dice. Sabemos que a lo mejor ya no te gustó la plataforma y demás, pero nos gustaría que a lo mejor dejaras un escrito para las personas que te quieren y que les digas el motivo por el cual te vas. Me llama mucho la atención eso, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, pues es eso, o sea, no dejar con la Enganche. incertidumbre a las personas. Ajá, entonces, sí, o sea, les das clic en sí, ya no quiero tener esta cuenta, pero dejas un escrito. Dicen, ah, el motivo por el cual me voy es porque pues en realidad esta no era mi cuenta, Porque en el pasado la abrí, pero pues...
Quiero Quiero gostear a dedicarme a mi todos. cuenta. Sí, o ya no quiero tener esa cuenta, ¿no? Además, pero al final de cuentas, te repito, me llama mucho la atención porque ya es una manera, pues, ¿qué dirías? Pues una manera de las redes sociales de ser conscientes, ¿no? De ser hasta de cuidar a otras personas, a tus amistades, ¿no? Ya las están cuidando de que no sientan esa pérdida, ¿no? De la persona que decide ya no tener una cuenta. Le ¿Será agregaría otra eso? cosa. ¿Será eso Yo o siento que será sí, que más bien no te Facebook quiero quiere aprender perder. de ahí? A una te quiere enganchar de nuevo, la otra quiere conocer por qué te vas para que Facebook no pierda a otras personas de sus cuentas por los mismos motivos, ¿no? Pienso que va más por ahí, más que interesarse en la gente que se queda sin tu presencia, ¿no? Pero bueno, Sí. me irá más por ahí. La siguiente definición tiene mucho que ver con la anterior, con lo que estamos explicando. Se llama love bombing, ¿no? O bomba de ¿Cómo? amor, ¿no? Algo así. Love bombing, bombing. Bombing. Ah. Y menciona que es inundar a otra persona con muestras excesivas de afecto para engancharla emocionalmente y después cambiar un comportamiento distante y manipulador. Que te digo, o sea, como parece que estiras y aflojas, ¿no? Una estira y afloja, que te repito, o sea, en realidad si lo vemos así como desde afuera, pues pretende eso, ¿no? O sea, hacer que la otra persona se interese en ti, ¿no? Porque al principio muy atento es en esa búsqueda, o como diría, ¿no? Ya que la tienes, pues entonces te desinteresas, ¿no? Por la persona. Que también suena, si es en un sentido de manipulación, pues sí suena a manipulación, ¿no? Como tal. O sea, Contacto. pues te muestras de afecto, te enganchan y luego te sueltan, ¿no? Para ver si tú reaccionas, ¿no? Sí. Sí, porque generan esa, precisamente esa reacción más fuerte, ¿no? Como el síndrome de abstinencia, ¿no? Por ejemplo, la persona que deja de tomar y de repente vuelve a tomar más fuerte, ¿no? Entonces así me suena, ¿no? Como un síndrome de abstinencia, de que ahora te vas a abstener de mi presencia para que cuando me presente nuevo, ahora va a ser con más fuerza, con más intensidad, ¿no? Claro, y finalmente ese tipo de manipulación, pues en la actualidad, pues sí pudiera ser. Mira, yo considero que dentro de las redes hay personas que van entrando a las redes, a Facebook y demás, como que no tienen toda esa expertise. Y hay otras que ya tienen mucho tiempo y ya son las que desarrollan este tipo de acciones y son las que saben que pueden manipular a una persona inocente que va entrando a las redes sociales. Entonces siento que va por ahí el que ya está experimentado con alguien que no sabe tanto, ¿no? Que está inocente en el ámbito. También está otro término, colega, que se llama el benching, benching, ¿no? No sé si lo pronuncio bien, pero es benching, benching. Y dice que ocurre cuando alguien te mantiene en la banca, ¿no? Así como en la banca. Es decir, te mantiene interesado y disponible mientras explora a otras opciones. Eres el plan B, por decirlo así, ¿no? Sí, Cuando sí, sí. te le pretendes ir, ya como que te La jala, velita ¿no? encendida, ¿no? Sí, ¿no? Entonces se pudiera hacer un término y creo que eso yo lo he visto muy común también en muchas relaciones, ¿no? En alguna ocasión escuché a alguien decir que hasta que era su pretendiente, ¿no? Y decía, ah, es que tengo este pretendiente y tengo este pretendiente. Y dije, oye, ¿y cuántos pretendientes tienes? No, pues como 22, ¿no? O sea, dices, wow, ¿no? O sea, Unos cuantos, y ¿no? ya mi pregunta fue, ¿no? ¿Y tienes pareja? No, pues que sí. Y digo, entonces, ¿cómo tienes pretendientes si tienes tu pareja? Ah, sí, pero es que, ¿qué tal si se va? Es que Entonces, si se va, pues ya tienes la pretendientes. pregunta era uno, ¿qué pretendes, no? Casi con tanto pretendiente. Hoy en día le llaman que su ganado, ¿no? Bueno, sí, eso no ya más animalesco el asunto, pero bueno. Sí, es un término popular por ahí. Sí. Bueno, está también el breadcrumbing. Breadcrumbing. Y dice Bre que es enviar señales, enviar señales mixtas o esporádicas de interés, migajas, ¿no? Manteniendo a alguien enganchado sin tener una intención de algo más serio. Que se pudiera parecer al anterior, ¿no? O sea, donde ahí vas mandando cositas y a lo mejor más adelante, pues ya mandas un interés mayor y de repente otra vez te mantienes enviando migajitas, ¿no? Pero siento que este tipo de manipulación o filtración o casi casi parece como que ¿cómo le llaman esta parte de selección y reclutamiento, ¿no? Pareciera eso, donde ahí vas manteniendo la esperanza en personas, ¿no? Digo, también, si detrás de eso hay un soltero, pues entendería por qué lo hace, ¿verdad? Porque pues de algún modo anda pretendiendo, anda buscando, ¿no? A ver Si dónde detrás te de juega. eso, si detrás de eso hay un casado, ¿no? Pues pareciera que ahí sí hay manipulación, porque ya tiene su pareja y anda viendo, como dices, a ver quién cae, ¿no? Ahí es donde a lo mejor se sonaría un poquito dispar, ¿no? Este asunto. Está el catfishing, ¿no? Sí, Que es buscando ahí. crear una identidad falsa en línea para engañar a alguien, generalmente con fines románticos o financieros, ¿no? Que ya recientemente te decía que salió por ahí un documental de que en África es muy común esto, de crear identidades falsas, te hacen pasar por militares, ¿no? Militares ingleses, militares gringos, y entonces ante la distancia
manipulan a las personas de que les manden dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque refieren que tuvieron un accidente, que se desestabilizaron económicamente y empiezan a pedir dinero para que manden a una cuenta, ¿no? Y es muy común, se está haciendo muy común en África, que detrás de eso, detrás de estas, ¿cómo le llaman? De estos engaños, ¿ajá? Haya, perdón por lo que voy a decir, ¿no? Pero pues haya un morenito, ¿no? Haya un africano detrás de eso, porque de tiempo completo se está dedicando a eso, a crear este catfishing, ¿no? Sí, pero por ejemplo ahí también lo que yo he escuchado es esa parte que los enganchan como que a manera de que hay un buen negocio ahí, que si le inviertes y no sé qué tanto, ¿no? También de esa manera. Pero ahí, ¿qué sería? Acá, En la cuestión de una relación, ¿qué sería ese catfishing? Okay. Si no lo... Yo he visto... Los entendí en el aspecto de las relaciones, ¿no? Pero ¿qué, cómo sería el asunto? Sí. Yo lo he visto con el que, te repito, ponen una identidad falsa, alguien atractivo, y de hecho acá hubo un tema donde una foto de un cuate militar que volaba aviones fue la misma que utilizaron para enamorar a 230 y tantas personas. Entonces... Esas personas le mandaban dinero porque siempre le pasaba algo a ese señor, ¿no? Y entonces había mucha gente mandándole dinero a esta persona, pero habían unos que estaban totalmente enamorados de esa persona y que decían, pues es que yo no sé si él era o no, pero yo sí quiero conocer a esa persona. Salió el personaje oficial, o sea, el militar, salió a dar la cara y dijo, una disculpa por los que los han manipulado, pero yo no soy esa persona y yo nada más quiero hacerles notar que están usando mi foto, ¿no? Mi foto, pero yo no soy porque yo estoy casado, yo vivo en Inglaterra. Y pues salieron muchas de estas personas que habían mandado dinero y diciendo... no, pues yo sí siento que te conozco, yo sí quiero enamorarme de ti, deja a tu esposa, y empezaron a mandarle ya al oficial. Ahora sí ya estas cuestiones de querer hacer un romance con él, ¿no? Verdaderamente, sí, porque ya se habían conectado emocionalmente con el otro. Sí, exactamente. Eso es lo que pudiera conectar con el tema de amor, ¿no? La búsqueda de amor, doy dinero pues con la intención de ayudar a mi ser querido, ¿no? Y claro, los engaños ahí, pues, en el documental pasaban a un negrito de estos diciendo, no puedo poner la cámara porque en el lugar donde estoy, pues no hay cámara, ¿no? Entonces, sus miles de pretextos que podrían inventar, ¿no? Sí, evitando a toda costa, pues, verse en la imagen, ¿no? Viene otro término, colega, sería el cushioning, mantener varias opciones abiertas, ahora sí lo menciona, un ganado, para amortiguar el golpe emocional en caso de que la relación principal fracase, ¿no? Y ahí, pues, a lo mejor pudiera ser que sí hubiera las personas, ¿no? Que se van a los bailes, ahí que se le dejan su teléfono, ¿no? Que por ahí a lo mejor sí hay algunas muestras o expresiones amorosas, ¿no? Porque, como dicen, en caso de que la relación oficial termine, pues ya tienen con quién llegar, ¿no? Sí, hay con quién consolarse, un clavo saca otro clavo, ¿no? Casi, casi. Viene el haunting. Cuando una persona que ya te ha ghosteado, fíjate ya, el que te ghosteó, vuelve a interactuar esporádicamente contigo en redes sociales como si estuviera acechándote, ¿no? Sí, ya. Así como en esta búsqueda. Y viene el otro, el stashing. Ocurre cuando alguien está saliendo contigo, pero nunca te presenta a su círculo social o familiar, manteniéndote en secreto, ¿no? Entonces, es el que te comentaba cuando empezaste con eso del phishing, ¿no? Del ghosting y todo eso. Ese es el tipo de relación que se me vino a la mente, ¿no? De alguien que conoces, pero de la mera hora, pues en realidad no sabes ni quién es, ¿no? Pero sí lo conoces físicamente y personalmente, ¿no? A diferencia de los otros que todo pareciera que se da en las redes sociales, ¿no? Me decía una clienta, ¿no? Pero todavía no lo entendía, ¿no? La persona me decía, es que sí me conoce su familia. Y él decía, ¿pero cómo? O sea, cuando van, sí te presenta como su esposa. Dice, no, es lo raro, dice, pero siempre que voy, dice, yo soy la que me quedo en la cocina. Entonces, pues, no, o sea, literalmente no le estaba presentando como su esposa. A lo mejor como la criada o como algo, pero sí iba a las reuniones familiares, pero se quedaba en la cocina. Así es. Entonces, bueno, fíjate, te voy a recordar el haunting, que decíamos que era cuando una persona que ya te ha ghosteado vuelve a interactuar esporádicamente contigo en redes sociales como si estuviera acechándote. Ajá, hasta ahí nos hace presente. Y viene el zombieing, algo así. Es cuando alguien te ha ghosteado, pareciera. Alguien te ha ghosteado, regresa de la nada como un zombie y vuelve a hablar contigo como si nada hubiera pasado, ¿no? A diferencia del otro que nada más como que te acecha, este sí habla contigo, ¿no? Y a lo mejor te hago notar, colega, que este tipo de términos me llamaron la atención platicarlos mientras estábamos hablando de esta parte donde eliges a tu pareja, donde estás como en esa búsqueda, ¿no? De encontrar al amor, ¿no? De búsqueda. Porque también me ha pasado, me he observado en terapia, personas que están en pareja, a lo mejor relaciones jóvenes, si tú quieres, o no tan jóvenes, porque también llega a pasar, y de repente llega
alguien, ya puede ser alguien del pasado o alguien nuevo, y de repente, como dice la canción, y le habla al oído, ¿no? O sea, y le dice cosas bonitas al oído, ¿no? Y entonces le habla, bueno, me ha tocado casos de mujeres en donde les empiezan a decir que ellos sí las van a tratar bien, que ellos las van a apoyar, muchas veces hasta gente que está en Estados Unidos o en otro país, y literalmente sí hay ese contacto en donde sí les mandan dinero, ¿no? Y los tratan bonito y hay una promesa de que si dejas al marido yo me voy a hacer cargo de ti, de tus hijos o demás. Y entonces le generan bronca a la persona, o sea, es decir, una pareja que tiene su relación bien, pero empiezan a meterle estas ideas y Entre la comillas, pareja, pero la pareja pues pretende ya separarse, divorciarse o demás, por alguien que nada más está haciendo la promesa, ¿no? Y la promesa a lo mejor acompañada de apoyo económico y cosas así. Pero entonces he tenido varios casos así. Entonces creo que irían de la mano de esto. No sé si haya un término para eso, pero me llamó mucho la atención que muchas veces en esta inocencia que te decía, ¿no? Que pareciera que las parejas se encuentran jóvenes y de repente no desarrollan esta malicia para andar por la vida y puede llegar cualquier persona a desestabilizar una familia. Y como bien lo dices, a lo mejor depende de si la familia ya estaba desestabilizada o los problemáticas que pudieran llegar a tener, pero a final de cuentas me llamó la atención que me han tocado varios casos, ¿no? En donde por medio de ya de redes sociales se mantiene esta conversación con una pareja, ¿no? O sea, con la mujer principalmente. Intimidad. Pero bueno, colega, igual como bien lo dices, ya vamos cerrando, pero me gustaría saber, a lo mejor si quieres mencionar algo, ya para también ir Pues, como cerrando estas temáticas. sí, mira, siempre ha habido problemas en las relaciones de pareja, siempre ha habido problemas en conceptualizar el amor y que sea compatible con alguien más, ¿no? Porque pues tenemos cada quien forma de ser, nuestra forma de amar, nuestra forma de conducirnos ante la vida, nuestra forma de pensar y cómo reaccionar ante las problemáticas, etcétera, ¿no? Pero sí es cierto que ahora se complica más por todo esto que estamos viviendo, ¿no? Estamos en tiempos en los que está el internet, están las redes sociales, entonces eso hace que el aspecto personal se vaya perdiendo. Digamos, puedo tener mucha gente ahí conocida en las redes sociales y a lo mejor, entre comillas, las redes sociales me acercan a mucha gente, pero definitivamente me están alejando de la gente que tengo aquí conmigo. Entonces hay que tener en cuenta esa parte porque obviamente eso no de ninguna manera coincide con el aspecto de lo que hemos tratado de manejar ahorita con respecto al amor. Estos términos que utilizaste o que ahorita estabas platicando, colega, que del ghosting, del haunting y todo eso, el fish, catfishing, no sé qué, pues son los términos ingleses, ¿no? Anglosajones, gringos, vienen de por allá, tratando de dar a entender ciertas situaciones, ¿no? Entonces, pues como que sí, por ejemplo, este del haunting, que viene de hunt, hunt es cazar, cazador, ¿no? Estoy cazando, Entonces, utilizan términos de ghosting, ¿no? Como como me desaparezco de tu vida, ¿no? Fantasma. Pero bueno, ¿por qué se da todo esto? Una, porque nos estamos metiendo mucho a lo que son las redes sociales, al internet, entonces ya no tenemos tanta necesidad de la relación personal, y eso es peligroso. ¿Por qué? Pues porque el amor normalmente es un aspecto tanto mental, sentimental, emocional como físico, Entonces, cuando creemos que estamos manejando el amor con otra persona por una red social en la que ni conozco a la persona, en este caso mencionas el militar ¿no? Que salió de hoy, están utilizando mi foto, ya andan conquistando medio mundo con mi foto, ¿no? Ese tipo de situaciones se da porque la gente normalmente está padeciendo muchos trastornos afectivos, ¿sí? Muchos trastornos emocionales. Entonces, es la gente que cae en ese tipo de situaciones. Sin dejar de lado, obviamente, que gente que es inocente en ese sentido, ¿no? Que entra a las redes y pues creen que entran a un mundo muy fantástico donde voy a conocer gente y vamos a poner entre comillas gente buena, pero no. Ahí están esos cazadores, ¿no? Estos hauntings, ¿no? Es eso último, ¿no? Que nada más están viendo a ver cómo sacan provecho de alguien más, cómo dañan, cómo tanta información que pueda la gente, ¿no? Porque también esa es otra, ¿no? Yo entro a mi red social, Facebook, y para entrar me piden que dónde vivo y que casi, casi, que le pedí a los Reyes Magos, ¿no? Y así te van conociendo, o sea, te conocen, pero ahí tú posteas inocentemente queriendo compartir con tus personas queridas, allegadas, ay, estoy acá en Acapulco y me saco la foto, pero hay alguien que te conoce, que tú no conoces, ah, está en Acapulco, entonces puedo ir a robar a su casa, ¿no? Así de sencillo está todo ya, ¿no? Nosotros le damos la información, ya deja de que le demos información a Facebook, a Instagram, a no sé cuántos, ¿no? Y que sepan nuestros gustos para poder comercializar con eso, ¿no? Que esa es la otra, ¿no? Vivimos en un mundo ya muy de mucha mercadotecnia, de mucha comercialización, en donde, pues de alguna manera, pues todo se baja a esa parte, ¿no? De lo material. Y en automático, al irnos al aspecto material, al aspecto de la
vamos a ponerle así, realidad virtual, ¿no? Pues porque ni siquiera es una realidad tal cual, ¿no? Lo que te dicen en otros lados, pues no sabes si es cierto, pero hay gente que lo cree, ¿ah? Como esto que decías de estoy en un país y necesito dinero, ayúdame, y ahí está otra persona creyéndole, pues me suena una forma más tecnológica y más moderna de la gente que llegaba a tu casa, ¿no? Y te tocaba, ay, es que se murió mi familiar y no hemos juntado y lo vamos a enterrar, vecino, ¿te acuerdas? Yo soy de aquí y ni lo conoces, pero pues como te lo dicen tan seguro, pues seguramente es un vecino que ni conozco de aquí de misma calle. Ahí está, ¿no? Ten 10 pesos, 20, 50, 100, ¿no? Y es gente que ni jamás vuelves a ver, hasta a lo mejor te lo encuentras en otro lado con la misma historia, ¿no? O los que llegan al seguro, ¿no? Cuando están, es que mi familiar mira y hasta te enseñan su carnet según o su receta y sepa de dónde la habrán sacado. Así se me figura ahora, pero pues ya utilizando la tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo también? Que estamos en un mundo que también está, hay que entenderlo. Freud lo expuso hace más de 100 años, ¿ajá? Es un mundo que está sobreerotizado, ¿ajá? Que está manejando la sexualidad en muchos sentidos para manipular, porque saben que es un instinto básico del ser humano y por ahí te pueden llegar, ¿ajá? Así como te llegan, ¿tienes hambre? Ah, pues sí, se me antojó esto, todos los anuncios, ¿no? Y que ves ahí el pingüino, el gansito, las papas, se te antoja y te lo vas a comprar, ¿no? Pero en realidad no están cubriendo una necesidad básica, por lo menos no de buena manera, ¿ajá? Lo mismo sucede con la sexualidad, ¿ajá? Está ahí. Todos lo sobreerotizan, ¿no? ¿Y qué sucede con esto y con esto del materialismo? Pues que de alguna forma viene aquí, digamos, la parte quizá más importante con la que yo ya quisiera cerrar, que estamos dejando el afecto, el amor, el cariño y ese tipo de sentimientos, de valores, lo estamos dejando de lado, y todo lo estamos haciendo más material. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Pues de entrada a esto que manejábamos en un principio, ese tipo de personas son, a lo mejor si la tengo enfrente, pues es lo que diríamos una persona egoísta, una persona narcisista, una persona que utiliza ya todo esto, pues vamos a decirlo tal cual, ¿no? Si yo contacto a alguien para sacarle algo, pues estoy delinquiendo, ¿no? Porque pues a lo mejor ahorita no está de alguna forma regularizado todo esto. En el internet, pues pueden pasar tantas cosas, ¿no? Pero de alguna forma también está generando más individualismo, que hay una competencia exagerada y mal encaminada, cada vez hay más exigencias, ¿no? En el sentido de que tenemos que ser individuos más competentes, más conocedores, tenemos que manejar más el internet, la computación, todo eso, ¿no? Entonces, ¿todo esto qué hace? Pues que vayamos devaluando lo que son los valores, ajá. Los sentimientos, todo esto, ¿y a qué nos lleva? Lo voy a cerrar yo ya en mi participación, colega, en el amor, ajá. El amor va quedando como de lado, ajá. Entonces, son más importantes ya todos estos aspectos que ahorita acabo de mencionar, que incluso a lo que es tan importante en el ser humano, que sería el amor. Y hay que entender al amor, a lo mejor a grandes rasgos, como algo que te hace sentir bien, algo que te genera salud, algo que te ayuda, ¿no? Está comprobado, ¿no? Que las personas que viven con otras personas en un ambiente, una dinámica de cariño, de amor, son personas más sanas, ajá. Son personas que se enferman menos, son personas que llegan más a cubrir sus objetivos, que son personas más motivadas, personas que saben controlar más el aspecto emocional, etcétera. No son muchos beneficios los que traería, ya digamos, en conjunto el amor, colega. Entonces, pues de entrada, es este podcast. Yo creo que nos vamos a seguir con otros, ¿no? Amor y autoestima. La autoestima también va a ser un tema que nos va a llevar varios conceptos, varias situaciones, ¿no? Pero yo cerraría aquí, colega, y bien interesantes esos conceptos que manejas, no tienen nada que ver con el amor, ¿no? Cuando alguien te está contactando y se desaparece y todo eso, nada que ver con el amor. Claro, pero sí con el aprovechamiento de otra persona Sí. para enredarte por medio Es esta de la manipulación, promesa del ¿no? amor. Sí. Entonces, colega, pues también agradecerte el día de hoy. Desde luego, sí, Listo. es una temática que desde luego abre muchas posibilidades, el tema del amor. Y apenas vimos así como que una partecita, ¿no? Entonces, Encima. recordarles, este es el podcast Perspectivas Psicológicas, el tema del amor y, en este caso, la autoestima. Desde luego, yo soy Sicomar Susano. Recuerden ver las repeticiones, tanto en este caso en Instagram, después en YouTube, en Sicomar Susano. Y desde luego en TikTok, ahí estamos también publicando algunos cortecitos, ¿no? De temáticas específicas. Y desde luego también las redes sociales tuyas, colega, que en ese aspecto agradezco. Has hecho unos cortes bien padres que yo hasta me he quedado a volver a ver el tema. Y si puedes dar tus redes sociales para que la gente pueda ver también este contenido, ¿no? Claro, con mucho gusto y también agradeciendo a la gente que nos ve, ¿ajá? La gente que nos contacta, la gente que nos comparte, que nos da like, que comenta también, ¿no? Y obviamente pedirles que lo sigan haciendo y eso nos ayuda mucho también en este sentido. Pues mis redes sociales, Psicología del Alma, estamos en lo que es Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, que es donde hacemos estos podcasts. Andamos en TikTok también metiendo estos cortos y a ti te faltó, colega, el de Spotify, ¿no? Que también andas por ahí subiendo Pues esa parte, ¿no? recientemente ya no estoy subiendo, es que ¿Ya cambiaron no? como que la política Ah, y ya no estoy subiéndolo okay. porque me cambiaron el juego ahí, entonces ya revisaré a ver si se puede todavía, pero por ahora no lo estoy subiendo.
Ah, bueno, pues ahí andamos, ¿no? En estas redes sociales, yo estoy como Psicología del Alma y directamente me pueden contactar a mi WhatsApp 55 14 93 95 80, con todo gusto les atendemos. Estamos ahí, colega, pues un gusto haber compartido este podcast como todos los anteriores. Invitamos a la gente que nos siga, que nos vea y que vean los demás podcasts, ¿no? O los cortos estos que los vayan viendo ahí también. Pues un gusto, colega, de mi parte es todo. Nos estamos viendo. Gracias a Nos vemos en la todos. siguiente. Hasta luego. Hasta luego.